cuéntanos por favor cómo te ha ido después de la lesión que tuviste con la selección. Bueno, pues la verdad que he estado con descanso, porque el primer mes hay que descansar lo máximo posible porque es el más importante. Y ahora ya estoy esperando a ver si puedo ya utilizar la bota, volver a hacer la recuperación, rehabilitación y a ir mejorando. Pues depende de cada cuerpo cómo va mejorando, cuánto tiempo vas a tardar en la recuperación. Pero Dios mediante, esperemos que todo vaya bien y lo más pronto posible. ¿Qué han dicho los médicos al respecto de tu recuperación? ¿Si hay posibilidad de que puedas jugar aunque sea los últimos partidos de la liga? Eso no lo sé, no lo puedo decir, porque eso todo depende de cómo vaya en la terapia, en la recuperación. De momento la operación ha ido bien, la cicatrización está bien, ya me quitaron los puntos. Entonces, de momento, gracias a Dios, todo va bastante bien, así que no lo sé. Más adelante, poco a poco, vamos a ir viendo cuánto tiempo en realidad va a demorar la recuperación. ¿Tuviste la oportunidad de poder visualizar el partido de Perú a través de internet en los 4 partidos? Sí, claro, vi todos los partidos. La verdad que fue una pena que se haya perdido contra Argentina, pero bueno, las chicas, la mayoría son jóvenes. Y también eso influye mucho porque es un partido muy importante, todo el mundo lo sabía y algunas lo han podido asimilar bien, pero la mayoría todavía les queda muchos partidos por jugar, coger mucha más experiencia para este tipo de partidos. Pero yo, por supuesto, con mucha pena porque tenía que estar ahí jugando y luchando la clasificación, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y yo lo acepto esta lesión y tengo que seguir adelante. Y mirando todo positivo y confiando en que Dios me va a ayudar a recuperarme lo más pronto posible. Tuviste buen tiempo con la selección entrenando. ¿Qué sientes que le faltó al equipo contra Argentina? Sin duda al equipo lo que le ha faltado es experiencia. Porque Argentina es un equipo que lleva trabajando ya 4 años. Los 4 años olímpicos que se trabaja. Vienen trabajando ese mismo equipo. Son jugadoras con experiencia, son jugadoras mayores. Entonces no es fácil jugar con un rival así. En el equipo peruano son chicas jóvenes, hay alguna que es mayor, ¿no? Pero le falta experiencia, sin duda ha sido la experiencia, porque Argentina, lo único que se le vio a Argentina fue que era un equipo compacto, sólido, que se conocía, y Perú lamentablemente le falta trabajo como equipo, más que trabajo individual también, pero como equipo, más partidos, les falta más años de preparación juntas para que lleguen a ser un equipo así compacto, sólido. Y eso es la diferencia que ha habido, la experiencia que ha tenido Argentina y la poca experiencia que ha tenido Perú.